Bienvenidos a un nuevo debate de Gran Hermano VIP 6. La Gala 12 expulsó a Toni Espina. Bueno, cero novedades, ¿no? A ver, todos pensamos que se iba a ir. Lo dijimos ya al principio, no le cae bien a nadie contra el Koalita, que todo el mundo adora, que es favorito máximo después de Miriam. Pues mi Koalita. El Koalita. Bueno, tú no digas mi Koalita, que a ti te cae mal. Entonces... Sí, pero ayer ya por fin me cayó bien. ¿Por? Pues porque es todo tan... raro en sí. Porque quieres unirte a las masas, o sea, no mientas, quieres unirte a la gente que nos escribe, que siempre dice la verdad. Quiero que me dé el premio. Ya no te gustaría, no va a ganarlo tampoco. Bueno, a ver, tenemos que empezar el debate bien, ¿vale? A ver, vamos. Y como lo hemos terminado muy bien estos días, hoy quiero que des la bienvenida a los malditos muñecos como tú, solo sabes. Bueno, pero es que, mira, esto ya, maldad, espero que nuestra directora prohíba en los siguientes hacer esto. Bienvenidos, malditos muñecos. Un besito. Venga. Ahora sí, vamos a empezar el debate. Toni Espina llegaba a plató y Makoke era una de las más eufóricas. Bueno, Makoke yo creo que está deseando liarse o que la gente quiera que haya una carpeta, porque cuando se le acercó en plan, ay, después de la madre, la segunda, no había otra, ella, das el besito, la gente empezó, uy, no sé qué, no sé cuánto, cuando sabemos que no hay nada, ni lo va a ver, que yo pensaba al principio que sí, pero que es que ya le gustaría a ella. Bueno, ha sido finalmente una carpeta un tanto hundida, ficticia, ¿no? Pero como han sido ellos en el programa. ¿Cómo calificas tú el concurso de Toni? Porque a mí me sorprende que la gente lo califica como un buen concurso, pero para mí no lo ha sido. Es que no lo entiendo, porque ayer a Jorge destacó el Samen tiene un segundo plano y tal, como un juego más, pero sí. Es que yo creo que tampoco le beneficia, porque primero no ha llegado a la final y se ha quedado como tres más antes. No ha mejorado su imagen. El que entraba por Oriana tampoco ha podido aprovechar eso. Y no ha sabido jugar, al final tú tienes a Makoke, sabes que Makoke se va a dejar querer simplemente por darle celos a Kiko, pues chico. Y destacado también el hecho de que, bueno, durante todo el concurso Toni y Koala han mantenido ahí una lucha ya. Y por fin anoche el Koala expulsaba a Toni. Ya era hora, por fin, o sea, y aparte era una lucha en la que ninguno de los dos tampoco se atrevía mucho a rebatir al otro, era como, bueno, me pero caes esto mal. En las últimas semanas, porque sí. le sacaron vídeos a ellos en los que salían discutiendo en las primeras semanas y hubo una frase que no se acordábamos de a mí eso. No me gustaba nada y era que Toni en las primeras semanas del concurso o en la quinta por ahí le decía a Koala, es que este chico o este hombre se ha estudiado muchos realities. Cuando has estado tú en 7. Pero qué te iba a decir. Perdón, en 7. Bueno, en bueno, la prueba, volverías con tu ex. En Mujeres siempre claro, en Supervivientes. Es lo que te iba a decir, que no solo en España, sino que es estrella en Chile. O sea, como, no nos mientas. Y ves, para haber estado en tantos realities, no tienen la capacidad de hacerte una buena estrategia y quedarte hasta el final. Eso me parece cutre. Qué pena. Pero quienes sí se convirtieron en finalistas fueron Suso y Arraf, para sorpresa de todos, yo creo. Me traes un cubo para vomitar o algo, porque es que esto es horrible. Es que, a ver, finalistas del concurso, las dos personas, bueno, han dado juego, pero que peor pueden caer a todo Dios. O sea, es que no lo entiendo. Y eso provoca que Mónica seguramente, no, que lo comentaremos luego, no vaya a ser finalista. O sea, yo estoy indignado, ¿no? Lo siguiente. Por fin a mí anoche la carpeta Susaura me interesó y fue por el tema de que Suso tiene que salir de la casa y tiene que enfrentarse a lo que ha dicho Arraf. Y entonces Aura, claro, veíamos a una Aura en el plató muy por fin indignada. Por fin está reaccionando. Esta señora que se ha dedicado 3 meses a estar con un chico en la cama, que él también, ¿eh? O sea, no sé por qué sea ella, sino mutuamente. Por fin está reaccionando y creo que está siendo muy inteligente. Sabe que el tema Suso no le interesa porque no interesan nada. Y ayer ya decía, bueno, es que cuando salga tengo que hablar con él. Igual que el otro día también vio cosas del machismo y tal. Y empezó, claro, es que yo esto no lo he visto, lo llego a saber. Y me hubiese peleado con él. Es como que está dejando un poquito caer el cuando salga Suso. Sí. Carpeta rota. Lo que sí vio Aura, y no sé si muchos de los espectadores, a ver, es esa carpeta entre Arraf y Suso. Bueno, amigos de repente, es que no me creo ninguno de los dos. No, pero carpeta más allá, en el sentido de es que Aura se ponía celosa. Bueno, lo dijo, que es verdad. A ver, no hay quien se lo crea. A mí me parece ridículo, me parece ridículo porque, no sé. Aparte, a mí me da rabia porque, ¿por qué lo dice Aura? Como para desprestigiar un poco a Raf y decir, sí, sí, es que es gay. Pues primero que nos daría igual que fuese gay, mira. Habría gente que estaría encantada como tú. Pero, por ejemplo, pero... Después de hoy encima ya he dicho que, bueno, que es mentira, que es okay. Mr. Mundo, así que entonces yo... Ya, es verdad, es que me lo Mr. Japón, ¿tú lo sabías? Sí, Mr. China, Mr. Asia en general, sí, sí. Lo podéis buscar, caza mariposas, sí, sí, lo ponéis en los comentarios. Bueno, pues eso, entonces... Mr. NASA. Total, Mr. Universo Global, claro. ¿Qué pues es NASA? ¿Qué significa NASA? Eso en otro, debate. Es un juego, tenemos que hacer a los dos espectadores. Vale, sí, vale, sí. Sí, sí, que lo sabe. Bueno, entonces, que me estás liando. Volvamos a esto. Tontorra.
No, que luego nos comentan. Luego nos comentan. Que luego nos comentan cosas. Bueno, venga, a ver. Bueno, y entonces eso. Que al final lo hace como para dejarle mal y es en plan, si le gustase Suso no pasa nada. Pero más allá de que no pasaría nada, es que no le gusta, por favor, si es que se nota que... Igual que Ángel Garó, que dijo, no, es que yo a rap le gustaba. A ver, quién se, es que nadie se cree eso. Es verdad, Aura ha sido yo creo la última en sumarse a esto de atacar a rap. Por ser gay. Sí, por creer que tampoco sí. Tan así a las claras, pero sí ya. Que a lo mejor ponerlo en duda y con, juntándolo al hecho sí. De que sea un veleta, ¿no? Y que no es un hetero básico como Suso, y al final como no es un hetero básico, ay, pues es gay. No, no, señores, los heteros que no son básicos existen, como Coca. Finiquita, ¿te crees que Asraf pueda sentir algo por Suso? No, pero es que imposible. O sea, sabemos Asraf que no es gay pues y que yo no te gusta. Sí, opino que sí. ¿Que sí? Creo que... A ver, no te... ¿Y en qué te basas, por favor? ¿En qué no, te basas? No, no sé, me baso en comportamientos de Asraf, de que creo que sí que... ¿Cuál es? Creo que sí que le gusta. Es que no hay ninguno. No sé, creo que de verdad, o sea, es... Prueba, señoría. Argumenta, como argumenta, dice Manu, argumenta. No, pero de verdad pienso pero que Asraf sí que... Bueno, ah, yo creo que no. A sentir algo por Suso. Yo creo que no, yo creo que antes lo sentiría Suso por Asraf que Asraf por Suso. Sí, no. Bueno, hay mucho hetero por ahí que luego sorpresa. Ya. Bueno, vamos a seguir con uno de los temas más importantes de la noche. ¿Cuál de ellos? Y a mí me pone triste, y es que la consecuencia de que Asraf y Suso sean finalistas es que tres tienen que estar nominados y está nominada... Moniquita. 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 A ver, lo de Koala y Miriam, bueno, estamos acostumbrados, llevamos 30.000 meses ahí. Que tienes que dar el dato, por cierto, de Miriam. Da el dato, sí. ¿Lo di ya? Ha llegado el momento. Dale. Sure. Última hora. Vamos a dar el dato del debate el de hoy. El dato. Y es que Miriam igualaba anoche el récord de nominaciones históricas, ya no solo de Gran Hermano Vic, que habíamos dicho que tenía el récord, sino que igualaba a Marta de Gran Hermano 12 con 10 nominaciones. Un aplauso para Miriam. Reina Inca. Y en contraste de este dato... positivo, negativo, este contrastado dato. Sí. Contrastado dato me encanta, sí. No me Mónica, bueno, nominada por primera vez. Que me caigo. La emoción. Mónica, oh, pues me da rabia. Mónica nominada por primera vez. Me da rabia porque sabemos que, a ver, es que es imposible que no se salve, es que, o sea, que no la sí. Echen. Es imposible. A mí no me, ya sabes que no me gusta, pero lo hemos dicho ya en los últimos debates. Se merece al menos llegar a la final. ¿Por qué? Porque es que ha dado muchísimo juego. O sea, en la gala de este jueves, media gala fue las dos discutiendo, que sí. Dices, sí, es lo de siempre. Sí, pero les dan juego la gala, es que si no pasa eso, ¿qué pasa? Creo que esta no historia da. Debería tener un final de villana heroína. Claro. Y, no y me da pena eso. Que no lo vamos a tener. Claro, porque al final, el final de heroína villana se va a producir la semana que viene, en la gala el jueves. Claro. Y es como, es muy pronto, no es ni la semifinal, que vamos a hacer las dos semanas. Claro. Con nuestra reina Inca sola, es que no va a pelearse con nadie. Entonces, tenemos claro que Mónica va a estar expulsada porque tiene delante a un Miriam Nicolás que se pero ha encargado no contan... a todos. En todas las nominaciones ha estado uno de los dos. Así me y gusta. Se ha encargado a todos. Entonces, ahora la pregunta está: si Mónica va a estar expulsada, ¿superará el récord negativo de Nagore? Yo creo que no, yo creo que no es tan odiada. Lo parece, pero yo creo que no mueve tanta gente para echarla. Y además, creo que juega en contra que la expulsión es tan fácil. Que no hay tanta gente que vote. Es decir, yo soy fan de Miriam y digo, es que se va a ir seguro. Quizá si la enfrentas al Koala, sí que dices, es del mismo grupo y tal, pero es que es tan lógico que se va a ir que yo creo que la gente no. Pues no yo votar. Desde aquí lanzo una campaña para que Mónica supere el récord de Nagore y la expulsemos con un. Señores, voten, voten. 96%. Hala, sí, 99, vamos. A ver, quizá tus grandes fans te hacen caso, puede ser. Pero yo creo que es imposible, vamos. Bueno, yo quiero lanzar una campaña para que se quede directamente. A ver, sí, Miriam, aquí para que, mira, se vaya al Koala. Lo siento. No, claro, no vamos a pulsar a Miriam, que es la ganadora. Mira, Koala, lo siento, ha llegado tu día, ha llegado tu momento, te sacrificamos como en el matadero y ya está, y a la calle. Ya es que ya da poco. A ver, en cierta forma, en caso de. Bueno, ya estamos aquí conjeturando mucho, pero sí. En caso de expulsar a Koala, en una final Miriam-Mónica, Miriam tendría todos los votos de Koala, Verde. Claro, imagínate a Miriam ganando con un 80%. Es que mira, montamos aquí la fiesta, tiramos todo por los aires, vamos. Me encantaría, vamos. Entonces, no superará el récord de Nagore. Imposible. Yo creo que no mueve tanta masa. Nagore era mucho más odiada. Yo quiero pensar que sí. No, yo creo que no. Pero yo pido, por favor, que se vaya al Koala. Ya está.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya pasando en los próximos días, porque estamos seguros de que va a ser una gala apoteósica, la gala 13. Es que yo creo que... Y que quizá se ve la luna, ¿no? Que vuelve Mónica... Total. ¡Lona! Bueno, quizá parece. Que es muy un poco pesada, ¿eh? Que empezó... ¡Lona, te quiero! Mira, ya sabemos que quieres a Luna, punto, yo al sol, pues lo siento. Pero... Morenito. Pero me gustaría que estuviesen igualados los porcentajes, también te lo digo. Que hubiese emoción, que quizás suba un poquito al final, pero que estemos toda la semana, que encima esta semana no hay límite. Mírala. Así se tiene que diva, quedar. Diva. Se ha quedado así. Nuestra estrella. No, encima esta semana no hay límite. Un beso. Bella. Y no sabemos si se va a salvar a alguien, también te lo digo. Porque sorpresa lo que tenga preparado Zeppelin, ya veremos. Bueno, muchas sorpresas en lo que queda de concurso. Sí. Y hasta aquí el debate de hoy, esperamos todos vuestros comentarios. Y ya. La pregunta, a ver qué opináis vosotros, ¿superará Ana Gore Robles? No.